Seguimos, Ángel, con las novedades de manga. Muchísimas novedades tenemos esta semana. Muchísimas. De la mano de Letra Blanca nos llega el sexto volumen de Radiant. Pues esperadísimo sexto volumen. La cosa parecía un poco paradita, pero el señor Valente saca nuevo tomo. Esperadísimo sexto volumen. Las aventuras de Seth en su batalla contra Némesis. Y mientras tanto, pues sus amigos Meli, Doc y Okojo, pues tendrán que hacer lo posible por echarle una mano. Vale, por encontrarlo primero y luego ayudarle. Esperadísimo volumen. De la mano de Ibrea nos llega el Dr. Stone. Número 2. Explícanos pues, un poquito. Pues el segundo número de esta colección, de acuerdo, es un manga de la Shonen Jump. Y entonces, darle un ojo porque está muy bien. Es una historia de unos tíos que despiertan de un letargo, descubren que habían sido convertidos en piedra y que todo el resto del mundo sigue convertidos en piedra. Pues es un poco la aventurilla de ver cómo resuelven todo esto. Otro imprescindible. Número 7 del JoJo's. JoJo's Stardust Crusader, la tercera parte de JoJo, nos llega el séptimo número. Bueno, qué decir de la batalla de la familia Joestar contra el vampiro Dio. Y nada, combates contra malvados poseedores de stands. Poderes muy raros algunos, pero la verdad es que está muy bien. Es un manga que hay que mirarlo con un poco de perspectiva, que eran los años 80, 90. Hay que darle una oportunidad. Y Ángel, por fin empieza la telita en este manga. En Made in Abyss número 3, el tercer volumen de esta colección, creado por el señor Akihito Tsukushi. Empieza la violencia extrema, por fin. Y esta serie ganó el premio al mejor anime del año 2017 de Crunchyroll. Bueno, mucha gente lo ha visto y dice, ¡ay, qué estilo de dibujito más infantil, más cosas! Pero no, señores, es un seinen, es un manga adulto con todas las letras. Violencia, historias dramáticas. De verdad, dale una oportunidad, ¿vale? La historia de Rico, la niña huérfana y el niño robot con amnesia que encuentran. La verdad es una historia muy, muy buena. Dale de verdad una oportunidad a Made in Abyss. Os va a sorprender. Y seguimos con Panini, que nos trae un clásico. Ana, la de la isla. Bueno, la continuación de las aventuras de Ana de las Tejas Verdes, luego Ana la de Avonlea y ahora es Ana la de la isla. Bueno, las míticas novelas de L.M. Montgomery. Y aquí, pues nada, las aventuras de nuestra huérfana pelirroja favorita. Los que la vimos en la televisión y ahora la podéis ver en manga. Todo un clásico, por fin. Un clasicazo. Y Food Wars, el número 14. Bueno, la saga esta de los cocineros extremos, ¿no? La gran pasión del señor Soma, que quiere ser cocinero y va a un internado donde aprenderá ahí altísima cocina. Pero claro, el problema es que solo el 10% de la gente pasa el examen. Mira qué guapos son, Ángel, como tú y yo. No sé qué decirte. Y luego ya entrando en temas más... Knights of Sidonia número 7. Pues la historia de ciencia ficción de donde hemos sido expulsados de la Tierra por unas criaturas de nombre... nombre horrible, los Gaunas. Los Gaunas destruyeron la Tierra y nosotros vimos reducidos a una colonia en Sidonia. Y luchar contra ellos, y un Gauna contra un Gauna, porque parece ser que aquí dos de estas bestias se enfrentarán y a ver qué pasa con nosotros aquí. Veremos cómo acaba todo esto. Qué ganas tengo de leerlo. Y el Gurren Lagann, esto sí que me va, número 10. El final de Gurren Lagann, después de 4 años parada, vuelve a la carga esta historia de gente que sale de su... no les dejan salir de su pueblo al principio porque dicen que es mal augurio y luego cuentan con una tecnología antigua, unos mecas. Bueno... No puedo decir suficiente, pues son 10 números y no voy a resumiroslos ahora. Pero darle una oportunidad, porque la verdad es un shonen muy, muy guapo y es el final, tío, más queréis. Aquí ya acaba la cosa. Bueno. Yo me voy a leerlo, Ángel. ¿Sí? Sí, sí. Ojalá. Venga, que vaya bien. Hasta luego.